Hablando entre mujeres, tu programa que es diseñado para toda mujer que le gusta avanzar, que está esperando mucho más allá de ser tú misma. Hablando entre mujeres, todos los días martes a las 7 de la noche, acompáñanos a tener una noche amena. So for you that you're listening, Hablando entre mujeres, Talking Between Women is the program you want to belong. Just come every Tuesday at 7 p.m. and we'll be gladly give you some details about women empowerment. Muy buenas noches, aquí Rosmarie Sánchez en tu programa Hablando entre Mujeres, una noche que será maravillosa al lado de una persona magnífica de la cual voy a estar hablando, que es Mauricio Jiménez. Ay, ¿cómo estás, mi amigo? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación, Rosmarie, de verdad, un honor estar aquí en tu programa. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Déjenme recordarle a toda la audiencia que tenemos hoy esta noche que nuestro programa está siendo transmitido por Al Día Media Radio, que está desde Ohio, Miami, Estados Unidos, por supuesto, en todo lo que es México, Oaxaca, Perú y Colombia. Wow. También agradecerles a Universus Radio, quien transmite en vivo en Oaxaca, México, y por supuesto Urbana TV FM con todo el centro y el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. Gracias a todos ustedes que siguen esta audiencia, que saben que estamos trayendo un programa de excelencia para ti que estás escuchando, empoderando a las mujeres y, por supuesto, al género del hombre, que como tenemos aquí a Mauricio Jiménez, debemos darle esa bienvenida sensacional. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Rosmarie. Bueno, y hay cosas maravillosas de las cuales vamos a hablar. Preciso, tengo que decir algo muy importante. Este fin de semana estuve en Nueva York y tuve una grata, grata sorpresa, Mauricio. Y te voy a decir qué tan lindo es poder hablar aquí al frente de tantas personas que nos escuchan todos los martes a las 7 de la noche y que empoderamos a personas que ni siquiera muchas veces creemos. ¿Cómo? Con la presencia, con lo que se dice, con el trabajo que se hace, como tu trabajo arduo. Con lo que hacemos. Uh-huh. Sí, que ha sido de años y que ahora más que nunca está explosivo. Uh-huh. Entonces te cuento, Mauricio, tuve la oportunidad de estar con Sharon Bonilla. Uh-huh. ¿Quién está viendo el programa? Gracias, Sharon, por estar aquí conmigo. Y sus palabras fueron impactantes. Cuando supo que estaba en Nueva York, me dice, quiero verte, eres una persona muy especial, quisiera conocerte en persona, traerte un regalo y tomar una foto. Y ahí me recordé de ti. Mauricio, como ustedes saben, es quien ha hecho toda la fotografía a través del profesional trabajo que yo he hecho durante los años de mi carrera y, por supuesto, con la mano de Mauricio he podido dar este ejemplo de belleza y de eso vamos a hablar hoy. Y de éxito, qué bueno. Claro que sí. Y para que todos sepan, Mauricio estuvo y está en la categoría de emprendedor con Latinos Torontos y es el ganador. Así es, ¡wow! Así es. Felicitaciones. Sí, estamos estrenando noticia porque tuve la sensacional información ayer que soy el ganador del empresario, el emprendedor del año por Latinos en Toronto. Así que este sábado vamos a recibir el premio y estoy súper contento, súper feliz, súper agradecido contigo y con todas las personas que en estos últimos 10 años han hecho que yo logre este merecido premio. Y es merecido, te voy a decir por qué. Porque la vida se trata de eso, de crear, producir, servir a otros, porque yo creo y estoy segura que lo que has hecho es servir a magnitudes. A personas de momentos que son momentos que van a recordar por vida. Y es la fotografía, esa boda, esa fiesta de 15 años. Es. Esa gente que dice, ¿sabes qué? Esta fotografía vale más que 10.000 palabras. Así es, así es. ¡Wow! Y detrás de todo eso, Mauricio, cuéntanos. Cuando tú te desarrollas con tantas personas, ¿no? De diferentes culturas, uh-huh, diferentes edades, diferentes etnias, ¿cuál es el instinto o esa necesidad que tiene el cliente por primera vez? ¿Qué es lo que te dicen y cuál es la palabra única que tú siempre escuchas? La mayoría de gente quiere verse bien en las fotos. Okay. Nos pasa a todos. Todos queremos vernos bien. Yo creo que entre el fotógrafo y la persona que estamos fotografiando hay una conexión.
debe haber una conexión. Sí. Debe haber una conexión. Si no, es muy complicado que exista esa comunicación entre el fotógrafo y la persona que se está fotografiando. Tú lo acabas de mencionar, yo hago bodas, quinceañeras, voy a festivales, eventos. Y afortunadamente mi trabajo, la gente siempre está alegre, siempre está contenta, siempre está feliz. Wow. Es su boda. Con nervios, sí. Pero precisamente para eso estoy yo, para aclamar los nervios, calmarlos un poquito y poderle guiar a las personas en cómo posar, en cómo tranquilizarse, que no se preocupen. Y yo creo que ese es el éxito. El éxito es una conexión entre las personas y yo. Esa es básicamente la respuesta. Wow, el éxito es la conexión entre las personas y yo. Y yo creo y sé 100% que esa es la base de la vida, relaciones. Y no solamente en la fotografía, en todo. En todo. Si tú vas a hacer un negocio, desde la primera vez que tú conoces a una pareja, o la mamá de una quinceañera, o un personaje que quieres fotografiar para la portada de una revista, tiene que haber una conexión. 100%. Y déjame decirte, Mauricio, este programa es bilingüe. Trato de darle pues a toda la audiencia que nos escucha las dos partes, la de español y la de inglés. So, voy a traducir un poquito tan solo para que se sientan incluidos. ¿Qué te parece? Me parece. Si no, pues hablamos en inglés también. Okay, wonderful. So, as you know, the program is bilingual and I have a wonderful person here, Mauricio Jiménez, who is a photographer, who has a photography company called My Vision, and his photography has been part of my professional work. He's been out there doing these amazing pictures that every time I have people talking, wow, what do you do to look so well? I said, okay, well, number one, I'm good looking. I'm sorry, but I have to say it. You are. thank you. But second and all is the way that this photographer had taken the picture, how it has been, and the successes behind. Because what happens is, as you mentioned, every human being that you have worked with, all they said, I want to look well. Yep. And they're in the happiness and they're in their time of life. You know, you have been with weddings, with 15 years old, getting, yeah, you know, their big party. Oh, well, here 16th. The 16th. Yeah. Okay, but the Latin is the 15th. But we keep, in the Latin community, unfortunately, we keep the traditional, yes, quinceañera, sí, that is at 15 years old, when the lady become 15 is when we say that he become a woman. Yes, she, yes, become a woman. Yeah. Yes, and what a wonderful time to say, you know what, the person who came and did the whole work, you know, because you don't do only photography, you do also videos, right? That's correct. Yes. That's correct. And the event planner, because you have an event company also, so that's you correct. Plan, you know, that special, you know, flowers and all everything, the decoration. All the details, the, wow, itinerary. Tell us about it. Well, basically, I have become the right hand for the wedding couple or the mom of the quinceañera, in order that that party will be a tremendous success. And I put the shoes in their couple or in their moms of the quinceañera's mom, because I want exactly that. I want that every single party, every single celebration that I do or I photograph will be success, will be the best, that people talk about that. And I understand why you feel, do, and say that. When I look at your biography here, it says that you were an architect, and you're an architect from back home. That's correct. So building is, yeah, your nature. Yeah, Design, right? Yeah. And that's why it's simple for you now that you have shifted, let's say, from that career to what the career you do now. Make it as simple in the structures, right? Like make it a more methodology for perhaps the client, because, yeah, you want to please the client. Yeah, and it's good that you talk about that, because as you know and everybody knows, a good building
start with a good foundation. 100%. And that's how businesses are too. Exactly. So my foundation was to learn how to first use the equipment that I have. I know very well my equipment. And if I know how to use it, and I know how to communicate with people, I had the foundation to be a good photographer. So that is a tip for any photographer that is watching us right now, is that my suggestion is know your equipment and know the people that you are going to work with. And for sure, you are going to have a success in your career. Wow, wow, wow. And as we're going, and I'm sure that people is watching now, we can see the different pictures that you have, you know, done for me at your studio. And I was very pleased with the first work we did with Jane McNeils, who's my mentor, and by myself also. But one of the things that impacted me the most was how you told me, okay, move this way, click in this distance, and show this side of your face. Why is such important this? I think we as a photographers, we need to know as soon as we see a person, we need to know what is the best face mm-hmm. or side of that person, right? Yes. There is a few tips that can you tell us like for example for you right now okay. you are your hair is from what side, right? In the left side. In the left side. Mm-hmm. If you turn to me, okay, and people are watching right now, you turn to me, your hair is going to cover part of your face. Correct. So it probably is not going to be a good picture. Oh, okay. So I will suggest to go to the another side. And that is the side that I will take the picture right now to you today. So it's meaningful to know that when you take a picture, don't take the picture where you have your head exactly. down with your hair down exactly. because it's not going to be the correct one. It's it has to be cover, the clear it's one. It's going to cover half of your face. And exactly it's probably right. it's probably not going to be a good picture. Wow, wow, wow. Yeah. So out of and my the rest, and the rest. Okay. Vamos al español para dejarlo a los otros que están escuchando aquí. Vamos a darle esa oportunidad a ellos que nos escuchen. Tenemos varias personas que es importante darle la bienvenida, ¿ok? Claro que sí. Tenemos a Sharon Bonilla. Congrats and great to see you both. Gracias, Sharon. Gracias, Sharon. We have Fidi Evangelista Batista. Bendiciones, Rosmarie. Muchas gracias. Tenemos Celeste Seferina. Estoy aquí, Rosmarie Sánchez. Celeste es para... ella es parte de mi crecimiento profesional. Me ha ayudado mucho a expandirme internacionalmente. Gracias, Celeste. Un abrazo, un beso. Y es una mujer maravillosa. Tenemos a Carlos Lavalle. Saludos, Rosmarie Sánchez, quien Carlos también estuvo conmigo y contigo en la categoría de emprendedores del año. Y, por supuesto, el ganador es Mauricio Jiménez. Muy congratulations. Amable, muchas gracias. Muchas felicidades. Mira, yo siempre he dicho que... todos nosotros los que hemos llegado a un país diferente al que nacimos, ya somos ganadores. 100%, 100%. Porque nos salimos de nuestra zona de confort, que es nuestro país, porque conocemos nuestra cultura, nuestra calle, nuestro barrio, y nos venimos aquí a un país donde al principio, el primer día, no conocíamos ni siquiera para dónde era el norte o el sur. Era increíble. A través del tiempo, volvimos este país nuestro y por eso es que todos deberíamos ganar el premio como emprendedores wow. de algo. Gracias, gracias por el mérito. Estoy segura que tus palabras llegan, por supuesto, a mi persona, a todos los que escuchan y a todos los que estuvieron en estas categorías. Todos somos ganadores, somos parte de un conglomerado latino que representa a Canadá aquí en Toronto. ¿Y qué puedo decir? Que felicitaciones a todos. Así somos es. Merecedores sí. de estar ahí por nuestro esfuerzo, por nuestra labor y muchos otros que también pudieron haber estado. Sí, exactamente. Bueno, y que estarán en los próximos años. O sea, siempre hay otra oportunidad. De verdad que aprovecho la oportunidad, tu espacio, para decirle felicitaciones a todos los nominados, absolutamente a todos. Y no solamente a los que se nominaron y a los que quisieron o pensaron en nominarse y no lo hicieron, porque
ya son ganadores. Ya, como lo dije, lo repito, todos somos ganadores. Todos, absolutamente todos los emigrantes que vamos a este país o a Estados Unidos o a Europa o cualquier otro país del mundo, somos ganadores. ¡Wow, wow, wow! Y yo estoy segura que todos los que están escuchando quieren saber por qué has hecho todas las fotografías que vieron ellos en blanco, el fondo blanco. ¿Qué hay detrás de eso? Para mí el blanco es pureza. ¡Para mí también! Sí. Entonces, es una manera de resaltar la persona o el objeto que estoy fotografiando. Si yo te... A pesar de que yo hago fotografía también en fondo gris o en fondo negro. Correcto. Y lo he hecho, yo, cuando yo veo a una persona, yo le digo, oiga, voy a hacer también fotografía contigo en fondo negro, porque yo veo ciertas características en la ropa, en su fisonomía o lo que sea que yo quiero. Usualmente a los hombres, por ejemplo, les hago el fondo negro, además del fondo blanco, pero contestando tu pregunta, es eso. El blanco es pureza. Dentro de la fotografía tenemos una facilidad que si yo quiero colocarle en Photoshop un fondo diferente al blanco, para mí va a ser muy fácil retirar el blanco de la foto original y poner otro color o un paisaje o cualquier otra cosa. Perfecto. Eso es como lo que se está utilizando hoy en día, que tienes el color verde y el color verde es supuesto ahí. Y puedes tú jugar con los telones. Es muy parecido. La técnica con el verde es muchísimo más fácil que el blanco porque automáticamente te da la foto con un fondo transparente. Excelente. Uh-huh. Y hay mucha gente que se estará preguntando, bueno, pero hay muchos fotógrafos y hay muchas compañías de fotografía. Pero ¿qué diferencia a Mauricio Jiménez de cualquier otra compañía, de cualquier otro fotógrafo? El lema que yo tengo es este, que a la medida de tus esfuerzos serán tus logros. Correcto. Entonces, eso traducido al trabajo que yo he hecho, es que yo le pongo muchísimo esfuerzo a mi trabajo. Busco la excelencia en cada foto que yo hago, en cada toma que yo hago, yo busco la excelencia. Y definitivamente yo no he visto en el mundo nadie que siendo excelente no tenga éxito. 100%, 100%. ¿Cierto? Entonces, 100%. Y yo no solamente en la fotografía, en cualquier área y en cualquier ramo que te estés desarrollando, busca la excelencia. Te aseguro que la respuesta automática va a ser el éxito. Wow, wow, wow. Y dice aquí, tú estás en los Top Choice Awards as the best photography studio in Toronto. Sí. And that's why you're here. You got to be the best because I love being the best and I love to surround with the best. And it's very honorable for me that you have taken always the opportunity to say, yes, Rosemary, let's meet up and let's have new pictures and show the world, you know, something new about you. Because, like you said, you want clients happy, and I'm so happy. I'm very, very happy because I know from the bottom of my heart, every time you have done the pictures for me, you said, this is the best, this is the best, this is the best. And then I come, because, you know, I'm a stubborn like any person. I'm sure you got those. No, but I want that one. And you said, yeah, that one is fine, but best looking is this. Yeah. You mentioned something that is really important. I believe in paying forward. Yes. When I see a talent person, I offer my work many times for free. I know you do. And that is paying forward. Thank you. For sure, the universe have given me a lot more that if I charge you whatever amount for a photo shoot. The universe, next day, next month, to me, to my wife, to my daughters, the universe respond in a beautiful, divine way. And this is a message to you today. You that you're watching, you that are always a follower of this program. Give and you shall receive. Yeah. You know, the way you give,
the way you receive back. And this is in everything we do in life. You know, by the way we talk to people, by the way we wake up and we ask, like you said, to the universe, you know, give me the best day today. And I've seen your work in tons of places where I've been, because, you know, we're on the social media always. You've been in pageants, you've been in festivals, you've been in weddings, you've been in parties, you've been in social, you know, events. Places. Yeah. And you are going to be in Cel Jefe Tour Canada 2020. That's correct. The Columbus Event Center being a sponsor. And I thank you from the bottom of my heart, because the work we're doing for this conference is massive. We know that people will come and will really get to know a different perspective of business. And it's so needed these days, because digital marketing, and I'm sure that you will say that with me, digital marketing these days is something so valuable that so much people have not yet so much information. That's right. That's correct. So please come to the tour that we have at Cel Jefe Canada. It's in the website, I will leave comments, and you will see a Mauricio, perhaps my person there, and we'll have Hector Rodriguez Curbelo giving this opportunity to many different entrepreneurs and perhaps people that, you know, they're just starting. And they said, how am I going to do and produce a business? What idea should I explode? And if I have an idea, how can I become that idea in a millionaire way? And there's tons of ways of doing it. That's but true. We need the knowledge. Yeah. So that, I really true. Thank that's you. True. If people want to get your services and they want to perhaps send you a message, how will they get you? My webpage is magicvision.ca, and my Instagram is magicvisionphotography. My cell phone, 647-688-5814, or my email, info@magicvision.ca. Wow. Gracias, Mauricio, desde adentro de mi corazón. Este no es la primera vez tan solo, van a haber otras oportunidades. Por supuesto, sigan a Mauricio. Cualquier información que quieran saber de él, si no encuentran su información, aquí Rosemary siempre les dará la mejor información posible. Trabajamos juntos y sabemos que queremos desarrollar más. A todas las personas que internacionalmente te están escuchando, tú no estás en México, pero si hay un evento grande y dicen, ¿sabes qué? Escuché de Mauricio, vi su trabajo, ¿qué puedo hacer? ¿Tú llamarme. Irías a México? Pero por supuesto, yo voy por lo menos dos veces a diferentes lugares como México, Jamaica, República Dominicana, Colombia, hacer wedding destinations. Wow. Eso lo hago, siempre escojo solamente dos máximo porque es bastante tiempo durante la semana. Pero me encanta porque son vacaciones para mí y trabajo. Wow. Y qué más que poder también socializar con otra cultura, con gente que de verdad dice, ¿sabes qué? Yo quiero esa persona que está internacionalmente afuera. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor. Gracias, Mauricio, desde el corazón mío y a toda la audiencia. Dejen un mensaje de amor para Mauricio y dejaremos información aquí con nosotros. Espérenos, tenemos a Josefina Sánchez, quien es de la Avanzada Dominicana, fundadora, hizo un programa excelente aquí en Toronto hace 2 semanas y queremos que tú escuches también del femicidio. Hay mucho que hablar. Espérenme. Gracias, Mauricio. La mejor opción. Sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga. Si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10:30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6:30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos.
Obleas and Waffles to Go se prepara para darte lo mejor, pero para esta Navidad encuentra nuestras anchetas navideñas con arequipe, strawberry jam, blackberry jam y las famosas obleas de Obleas and Waffles to Go. Próximamente les contaremos en dónde vamos a estar ubicados. Contáctanos y haz tu pedido. Y aquí nuevamente Rosmarie Sánchez contigo, hablando entre mujeres, por supuesto, con una invitada de lujo, Josefina Sánchez, al lado mío. ¿Cómo te sientes, Josefina? Muy bien, gracias. Muy bienvenida a este programa, que es tu programa que trae novedades, donde tuve la oportunidad de estar en la Avanzada Dominicana, que fue un programa, un evento de categoría alta sociedad, no tan solo alta sociedad, un programa familiar. Pudimos tener una noche de mucho entretenimiento y, por supuesto, un objetivo tan importante como darle a todos esos niños útiles escolares. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, la noche fue muy amena, fue hermosa. Nosotros la hacemos todos los años. Tenemos 13 años haciendo ese evento. Y tiene dos motivos, pero el motivo principal es que lo que nos queda, lo poquito que nos queda, nosotros lo utilizamos en útiles escolares para los niños de República Dominicana, de mi pueblo, no solamente de mi pueblo, porque nosotros somos un grupo de mujeres que trabajamos para eso. Entonces, definitivamente, nos intercambiamos cada año, lo repartimos entre las partes que más se necesite. Pero sí, estamos para eso, para servir. Y el otro motivo es porque los dominicanos somos un poquito comparón y nos gusta tener algo bien bonito y queríamos tener una fiesta más para las personas como yo, que somos de la segunda, casi la tercera edad, y no andamos en los clubs, en la discoteca y en eso. Pues tenemos esa fiestecita en el año, que es una fiesta familiar, sí, y donde nos juntamos todos. Pero ven acá, Josefina, tú dices la tercera edad, pero tú te ves maravillosa y muy joven. ¡Ah! Vamos a darle un aplauso. Gracias. Josefina, yo estoy muy agradecida que hayas venido aquí al programa, que hayas tomado tiempo de tu tiempo en este tráfico y corriendo para que muchas personas también puedan escucharte. Una mujer que ha emprendido tanto en Canadá con tantos años. Llegaste de República Dominicana con tu carrera como bioanálisis y te dedicaste a trabajar por la comunidad dominicana. Cuando empiezas tú a crear esto en asociación con otra asociación futbolística, ¿no? Sí. Ok. Cuéntanos un poquito de ese tiempo. ¿Por qué llegaste y por qué lo empezaste a hacer? ¿Por qué estuviste ahí? Fíjate, de por sí las raíces nuestras son culturalmente, allá se juega béisbol. Ajá. Entonces aquí los dominicanos tenían clubes de jugar, no club, jugaban en diferentes parques. Entonces hubo un año en que lamentablemente por cosas fuera de su contexto se quedaron sin los parques. Entonces yo dije, ¿cómo va a ser si eso es lo único que nosotros tenemos de diversión aquí, que nos vamos los domingos al play y que los muchachos ven nuestra cultura y los hijos nuestros? Vamos a hacer esa diligencia, vamos a buscarle parque a los muchachos. Y conjuntamente con nuestra querida Connie Caruso, que fue la persona que nos abrió las puertas, comenzamos a hacer las diligencias de buscar los parques. Wow. Pero nosotros, y eso es bastante trabajo. Sí, pero nosotros teníamos que constituirnos en una institución para que nos puedan dar los parques. Claro. Entonces, de ahí hicimos la institución, conseguimos los parques, el ese año jugaron los muchachos en diferentes partes, el segundo año también. Yo me tuve que quedar al frente porque era yo quien había hecho las diligencias y ha hecho la firma en las instituciones aquí. Entonces, es de ahí donde me activo. Ya yo de por sí, en mi hoja, si ves en mi hoja, tú ves que yo desde República Dominicana ya pertenecía a clubes allá. Sí, cómo no. Entonces, es de ahí donde entonces ya la directiva pasa a otro, le cambian el nombre y nosotros no dejamos que la institución se caiga y continuamos con, okay, Avanzada
no Social Club, sino Avanzada Dominicana. Ah, de ahí viene ese nombre. Y eso es algo que yo iba a preguntarle, pero usted ha dado ya la iniciativa del por qué. Sí, sí. Porque llama la atención, Avanzada, bueno, es de Avance, y Dominicana, por supuesto, es del Grupo Cultural de los Dominicanos. Y entonces llegaste e implantaste como líder una afiliación con la parte de lo que estamos hablando del boliche, ¿no? El sí, fútbol. Exacto. Y de ahí entonces avanzaste a crear este programa a nivel cultural, por supuesto, con una raíz de traer fondos para los más necesitados. Exactamente. Y dice que ha pasado 13 años. 13 años. Organizando este evento. Sí. Todos los años nosotros lo organizamos en la primera semana de diciembre. Siempre cae por los 5, los días 7. Lo más que hemos llegado es al día 9. Pero siempre lo hacemos en la primera semana para darle oportunidad a las personas que se van de viaje, que no digan, no podemos ir porque nos vamos de viaje. Y lo hacemos, pero tenemos 13 años haciéndolo. Wow. Y detrás de esos 13 años, yo estoy segura que tú tuviste tus percances, al mismo tiempo tu éxito, que se ve, por supuesto, en esa gala maravillosa que tuvimos, que tuve el honor de hacerte una entrevista y hablar de un tema que a lo mejor la gente no quiere abordar, pero creo que nosotros como mujeres tenemos un deber hoy en día de ser voz, como esta parte que somos, ¿no? Aquí en Dos en Línea TV, también con la radio internacional que nos estén escuchando, Al Día Medio, Universo Radio, Urbana TV, FM, que nos escuchen. ¿Sabes qué? Hay que darle un parado a lo que no está bien. Pero aparte de eso, en ese momento cuando hice esa entrevista maravillosa, gracias por la oportunidad, que fueron unos 5 minutos, hablamos del feminicidio, también pudimos hablar. Bueno, este evento trae precisamente culturas unidas, familias unidas y que la mujer se exprese. Sí, fíjate, lo que pasa es que todos los años cuando nosotros hacemos un evento siempre buscamos, particularmente tenemos como un logo. El año antepasado, nosotros, el logo de nosotros era No me mates, ya basta. Oh. Y es precisamente por eso. Wow. Por el feminicidio en República Dominicana. Este año no quisimos hacer otra vez lo mismo, porque verdaderamente, no sé qué es lo que pasa allá. Parece que cuando se meten los tiempos de Pascua o de Navidad, es cuando más... A lo mejor toman más, están más en fiesta. Sí, seguramente. Porque en estos últimos 4 meses, nosotros hemos tenido 87 muertes. Wow. De mujeres. Wow. Y tú las cuentas. Porque decir número exacto, como tú lo estás dando, porque tienes la información concisa. O sea, estamos hablando de una persona que de verdad está preocupada por una situación que debemos abordar nosotros como mujeres con nuestra familia. El feminicidio, ¿qué realmente hay detrás de eso? ¿El por qué? En República Dominicana. En República Dominicana yo creo que el problema es igual que en todas partes. Y es el machismo, es los celos, es porque si te das cuenta, el feminicidio, es la arqueóloga, hay una arqueóloga mexicana, okay, que se llama Grecia, no recuerdo el apellido, ella es la que pone el feminicidio. El feminicidio, porque está el son dos palabras muy parecidas, el feminicidio y el feminicidio. Okay. Entonces, el primero es por las muertes vienen a través de su primer esposo, de su ex esposo o de su esposo presente. Pero es el agresor. Es el agresor. El otro viene por accidente, por atraco, por cualquier cosa, pero que son cosas muy diferentes. Uh-huh. En la mujer. Entonces, esto viene también por la situación, a veces es la situación económica, y también las autoridades de nuestros países tienen mucha culpa, porque cuando una mujer llega ya a quejarse, a decirle que está siendo amenazada por su pareja, a decirle o golpeada, esta gente lo toman preso, pero a los 3 días está fuera. Entonces las leyes no son duras, las leyes son simplemente para un momento y ¿sabes qué? Lo paramos, pero no exhortamos.
el problema como tal. Fíjate, aquí tengo una información precisa que dice: el feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. Las estadísticas muestran, Josefina, que en los países donde el feminicidio está más accesible, o sea, está al acecho, donde ya es algo que es común, dice El Salvador, Jamaica, Guatemala, Sudáfrica y Rusia, más de la mitad de los 25 países con mayor tasa de feminicidios están en Américas. Además de los mencionados, está en la lista se encuentra Honduras, Colombia, Bolivia, Venezuela, Brasil o la República Dominicana. Ahí está. Sí, República Dominicana del 2005 hasta el 2019 tiene 1,535 feminicidios. ¡Wow! Y te digo que en los últimos, en estos últimos meses, así pasó el año antepasado también. El año pasado fue un poco más bajo. No sé, se vuelven locos. Y es duro hablarlo porque estamos hablando de familia. No es una sola mujer. Estamos hablando de a hijo, de al esposo que fue el agresor, el amante, como lo quieras llamar, o la pareja, etcétera. Y también deja secuelas atrás porque puede haber nietos, puede haber bisnietos y muchas otras cosas que la sociedad se está deplorando. Estamos en medio del fracaso de la humanidad. Y debemos concientizar que toda mujer hoy en día debe hablar ante que estos sucesos pasen. Porque no es algo que va a pasar de un minuto a otro. Eso se va progresivamente creando. ¿Qué piensas tú? Claro, es así, como tú dices. Y especialmente nosotros tenemos desde ese tiempo, tenemos casi 200 niños sin sus padres. Esas son las secuelas que deja, porque en su mayoría, cuando el hombre mata a la mujer, se matan ellos también. Entonces hay un homicidio. Wow. Encima de que hay un feminicidio, hay un homicidio. Porque también él se mata. Claro, entonces, que lo quiere enfrentar. Exactamente, esos niños se quedan. Y también por sus problemas que tienen de formación y de... Y de cómo está el mundo. Exactamente. Entonces allá las autoridades de allá, especialmente la fiscalía, que son las personas que son competentes para los jueces, los diputados, los senadores, que no han creado una ley en defensa de la mujer contra la fuerza, porque es que una mujer, por más que quiera, nunca vas a poder con un hombre. Yo no soy de las que digo que yo busco la igualdad. Yo busco la igualdad en el hombre en diferentes cosas, pero en fuerza nunca la mujer va a ser igual. No, nunca lo vamos a hacer, por supuesto. Y déjame decirte algo. Yo tengo una amistad, él está escribiendo el libro precisamente. Ustedes saben que Spiritual Fitness Survivor es el libro donde yo colaboré. Aquí hicimos 26 autores, nuestras experiencias, que dice, pasamos de lo que es struggles, o sea, dificultades, a la fortaleza. Entonces, tengo un amigo que está haciendo el segundo tomo. Y él habla precisamente de República Dominicana. Pero bueno, no puedo dar mucho detalle. Lo que sí sé es que habla precisamente de que en República Dominicana, a pesar que dicen que es un país que todo el mundo es feliz, porque sí lo es, lo he presenciado yo como estando allá, hay lugares donde hay mucha depresión. Y esa depresión es porque hay mucha enfermedad mental. Entonces, ¿qué pasa? Si no atacamos la raíz, no podemos avanzar. Porque todo viene primero en la mente y en el corazón. Y de ahí es que empiezan todas esas atrocidades, ¿verdad? A darse. Ahora, estamos hablando de República Dominicana porque Josefina, que está aquí a mi lado, gracias por una vez más estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Eres de República Dominicana, un país maravilloso, que de verdad que voy a estar yendo para allá el año que viene. Tendré muchas noticias de eso, pero también yo soy de Venezuela y las mismas tasas que le hablé, habló de Venezuela. Tuvimos aquí a Mauricio, también habla de Colombia. Tenemos a Ana, que es de Colombia. También tenemos de México, que está aquí nuestro amigo Guillermo. Entonces, ¿qué queremos decirles a ustedes que nos están escuchando internacionalmente también? Debemos arraigar nuestro pensamiento de justicia, de hermandad y de humildad dentro de las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar en nuestra familia. Claro, por supuesto.
es un mal que viene desde abajo, viene a veces del centro. A veces esas personas que llegan hasta el crimen, es una conducta que vienen mirando desde hace tiempo, de sus antepasados, de sus padres, puede ser que le pegan a las mamás, pero yo no sé si es porque uno no se informaba tanto. Por ejemplo, yo vengo de un municipio, de una provincia, que yo recuerde en mi pueblo nunca nadie mató a nadie. Nunca la esposa, o sea, que la generación ni la no, estaba un poquito es, más exactamente, ¿no? limpia. Que, pues. Claro que sí. Pero ahora también lo penoso es que esto que se está viviendo ahora lo están mirando nuestros hijos. Sí, exacto. Entonces, ahí es donde está. Y las mujeres tenemos que dar la voz de alarma, unirnos. Si el hombre te amenaza y te dice que te va a matar, no te dejes matar. Vete, habla con la vecina, habla con la junta de vecinos, pero busca ayuda, porque si busca ayuda, esa muerte se puede evitar. Gracias por eso. I just want to translate this in English, so just for our audience that is in here watching over. I want to let you know that we've been talking about the situation in America, about the feminicidio. I don't know how to say that word in English. Ese es uno. Ese es uno, de los tantos, yeah. So we're talking about feminism. It's not really feminism, but it's how men these days are killing women because there's no rights given in governments, in society, and... Our voice is not being out there watching over, and it's not being given to communities out loud. So we're talking that we got to make a difference. We have to unite ourselves as a woman of empowerment. We have today Josefina Sanchez, who's a woman, a leader in the community of Dominican Republic. She has a great program. It is a foundation that they have for kids that they're giving, funds for their school necessities. And this is being given every year on December, in the first week of December, and the name is Avanzada Dominicana. It is for a reason, and it's to unite families, to bring happiness in the time of Christmas, and perhaps giving those funds after to these kids that they really need to have, yeah. You know, the supplies for the school. Yeah. What can you tell us? Can we talk a little bit in English? No, I don't like okay, English. No problem. No hay problema. Aquí es todo incluido. Mi inglés muy malo. No hay problema. Pero ¿sabes qué? Lo más importante que tú estás escuchando, todos estamos aquí para unirnos, damos esa voz afuera. Cuéntanos un poco, esta próxima avanzada, porque tú me dijiste allá, cuando yo hice la entrevista contigo, Josefina me dijo, bueno, hoy terminamos, pero mañana seguimos trabajando porque viene nuevamente el año que viene, casi a la misma fecha o a la misma fecha, una nueva avanzada dominicana. Una nueva fiesta. ¿Qué requiere? ¿Qué tanto requiere esto? Mucho trabajo. Bastante trabajo con la organización. Pero nosotros ahora en estos momentos empezamos en verano, estamos colectando muletas. Estamos colectando muletas porque los hospitales de allá están vacíos completamente, necesitan de todo. Nosotros en un tiempo llegamos a conseguir material desechable desde acá, que nos donaba Canadá. Okay. Y los llevaban a los hospitales más grandes, a los hospitales centrales. Por ejemplo, al Hospital de Barahona, que es un hospital regional que recogen todos los municipios y las provincias de la zona. Y llevamos al de Enriquillo, llevamos al Darío Contreras. Pero descontinuamos porque los recursos no hicieron falta. No son suficientes. Sí. Uh-huh. Además de eso, aquí tú tenías que tener un almacén. No tenían un almacén. Y sabes que eso cuesta aquí. Entonces teníamos las cosas un poquito aquí, un poquito allá. Y como que fue un poco incómodo. Y no lo pudimos hacer. Pero estamos colectando muletas porque nosotros tenemos el Hospital Traumatológico de Darío Contreras, okay, que está en Santo Domingo. Y es una pena cuando tú pasas por ahí, ve tanta gente con palos de escoba, wow, con,
con una pierna rota, apoyado en otro, wow, y una muleta ya cuesta, y aquí nosotros la tiramos. Así que, por favor, las personas que me están escuchando, mi número de teléfono es el 647-885-3157, 647-885-3157. No las tiren, Dominicana la necesita. Nosotros la necesitamos, los hospitales de allá las necesitan, la gente de la parte rural la necesita. Sí, es verdad que Dominicana es un país muy alegre, pero también es muy pobre. Sí, sí, esto, estamos completamente seguros que las personas que están escuchando, que saben que necesita en todas partes de América Latina, pero en especial hoy que traemos a Josefina, que es de Dominicana, amuletas. ¿También sillas de ruedas? No estamos, porque lo que pasa es que las sillas de ruedas no hacen demasiado espacio. Ah, no, ok. Entonces, pero nos si cobran. Saben. Nosotros sí llevábamos sillas de ruedas, pero de las que se cierran, okay, sí, pero de las que se quedan abiertas, ah, nosotros okay, no, no. Pero si sabes que yo pienso que las mismas aerolíneas, cuando es una obra de bien para un hospital, o sea, una institución, ellos acceden a llevarla gratuitamente. Sí, pero ellos te van a llevar 3 sillas de ruedas, te van a llevar en un solo viaje. Pero, por ejemplo, nosotros también teníamos, okay, conseguimos eso, que nos dieran sillas de ruedas, andadores, bastones de 3 pies, muchas cosas que no necesitaban en esos lugares de ancianos. Okay. Pero lamentablemente también. Entonces, ¿qué necesitarías tú, Josefina? Que ahorita tienes un lugar donde está abierto, hay muchas personas escuchando internacionalmente, nacionalmente. Esto puede ser una voz esparcida. ¿Qué se necesita para ayudar a los dominicanos allá en los centros de instituciones de medicina? O sea, ¿qué hay de urgencia? Mira, mi corazón, allá se necesita de todo, principalmente los sueros y los medicamentos de primeros auxilios como antidiarreico. Pero imagínate, es que eso no se puede llevar así, tiene que ser aprobado. Por supuesto, por salud gobierno. Pública, ya por el gobierno. ¿Qué institución puede ayudar aquí? Aquí, los mismos hospitales. Okay. Aquí, no recuerdo bien. Porque yo estaba involucrada, pero no se conseguía a través de mí. Se conseguía a través de uno de los del grupo. El señor Francisco Galarza era el que tenía el contacto. Y nosotros conseguíamos de todo. Bueno, entonces hay que encontrar los contactos. Aquí estamos para ayudar. Lo que pasa es que no tenemos los recursos para llevarlo allá. Ahí está el detalle. Pero yo estoy segura que hay compañías que son cargos. Y a todas las compañías cargos que están escuchando, que han ayudado a generaciones, que han hecho algo por la comunidad. Estamos en alerta de aviso. Necesitamos de ustedes un container que se lleve con muleta, silla de rueda y suministro para medicinas. Por favor, si usted está escuchando, deje un mensaje aquí en el programa. Si no, llame a Josefina al 647-885-3157. De igual manera, se pueden comunicar con Rosemary Sánchez, breakthroughrose.com. De igual manera, siempre va a haber alguien que habla. De eso estoy segura, sí. Porque Dios trabaja así, en comunidades, en una mano ayuda, en personas que ponen su corazón por el bien de otro. Claro. Porque es ponernos nosotros en el zapato de esa persona. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos una vida fabulosa en Canadá. Vamos a estar de verdad en la realidad. En Canadá vivimos bien. Gracias a Dios que esta es una tierra que emana leche y miel, entre lo que cabe. ¿Ok? Porque tiene todo, como todo país, pues tiene sus dificultades en cualquier situación, pero es mucho más manejable porque hay una institución de gobierno que trabaja por el bien común de una sociedad. Entonces, aquí que estamos en un primer mundo, podemos ayudar a un segundo y un tercer mundo. Claro. Que nos aclama ayuda y asistencia. Yo estoy aquí de la mano amiga, hablando entre mujeres. Siempre ha sido un programa para empoderar a muchos otros, para precisamente darte ese mensaje. Hoy estamos aquí, no sabemos cuándo no vamos a estar. Tenemos una misión.
y es unirnos como mujeres. Hablamos del feminicidio, hablamos de la violencia contra la mujer. ¿Qué otro mensaje tú puedes darnos, Josefina, ahora que ya estamos pronto a terminar? Bueno, la unidad, como te dije anteriormente, la unión hace la fuerza y verdaderamente mientras más unidos estemos y nos llenamos más de amor y de cariño, las cosas nos salen mejores. O sea que el amor es el éxito a todo. Y el amor se identifica con el universo, con Dios, con todo lo que nos apasiona cada día. No podemos dejar morir esa flor dentro de ti. Estamos para iniciar, crear y, por supuesto, elaborar más. Como tuvimos aquí a Mauricio Jiménez, un emprendedor del año. También tu servidora Rosmarie Sánchez y muchos otros como Josefina Sánchez, que está aquí con su liderazgo en un programa que se llama Avanzada Dominicana, que por supuesto seguirá creando más programas durante el año. ¿Hay algún otro en el que tú estés afiliada, Josefina? No, solamente estamos trabajando en Avanzada, no. No hay mucho tiempo para tantas cosas. Bueno. Pero bueno, sí, en la familia. Pero yo espero. En la familia. Eso es muy importante. Sí. Pero como mujeres de sociedad que somos, estamos queriendo, ¿verdad?, esparcer voces. Entonces yo te invito a nuestra conferencia que vamos a tener el día febrero 28, 29 y 1 de marzo aquí en la ciudad de Toronto, en Dufferin y Lawrence, se llama Columbus Event Center y es una conferencia dedicada a la mujer que es emprendedora como tú. Se llama Ser Jefe y traemos a un conferencista internacional que se llama Héctor Rodríguez Curbelo, quien va a estar dando información exacta de todo lo que es mercado digital. Por supuesto, emprender tu negocio con una sola idea, programar mucho más, crear más y una idea que puede convertirse en millonaria. Ahí estaremos, muchas gracias. Claro que sí, es para mí un gran honor. Sí, ahí estaremos. Gracias, mi amada. De todas maneras, igual quiero darles saber que el próximo programa, día 24 y día 31, no se va a estar dando. Lamentablemente, pues ya es fecha navideña. Estamos en el momento donde queremos, ¿verdad?, estar con la familia, disfrutar ese momento especial, que tú puedas darle esa felicidad a todos los que te rodean y, por supuesto, llevarnos a casa lo mejor de nosotros. Gracias por estar en el programa, Josefina, es un honor. Definitivamente, bueno, hablamos algo emocionante. Gracias a ti o gracias a todos los que forman el programa. Fue un placer estar aquí. Gracias. Espero que sigan trabajando igual y que sigan ayudando. Y que nada, que ese fuego y ese amor no se apague, que continúe. Jamás, claro que sí, estamos para ayudarnos unos a otros. Bendiciones aquí, Rosmarie Sánchez, los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Genial. 12 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 12 en Línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos 12 en Línea. 12 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.